¿Y qué pasa fanboys de Sony y de Reines? ¡Oh! Madre mía amigos, madre mía amigos. Atentos hermanos de Xbox, quiero que reventéis el botón de like porque quiero ver cómo lloran las cucarachas de Sony. Y es que atentos, porque a través de un rumor parece ser que estos son los videojuegos que llegarán al Xbox Game Pass en el mes de enero del año 2023. Tras la última tanda que fue en la primera quincena de diciembre de este año, ¿vale aún? Pues parece ser que esto, ¿vale? Microsoft se estaba guardando lo gordo para principios del año 2023 y atentos a los videojuegos que llegan al Xbox Game Pass, porque son una auténtica locura. Para empezar, llegan un montón de títulos de, de la saga Call of Duty. Y entre ellos está el primero, ¿vale? El Model Warfare 2, un título que salió hace muy poco. Luego tenemos, pues, como veis, un montón de Call of Duty. Vamos a contarlos. ¿Sabéis contar, fanboys de son Your Pues contar con TT Hater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, hasta 12 títulos de la saga Call of Duty veo en el Xbox Game Pass, mientras que los fanboys de Sony y heroines, vale han tenido que pagar nada más y nada menos que 80 euros por cada juego de estos. Y es que os recuerdo una cosa, hermanos de Xbox. La saga Call of Duty es la saga más vendida en las consolas de Sony. ¿Por qué creéis que el mandamás de Sony, Jim Ryan, ¿vale?, está llorando para que no se efectúe la compra de Activision con Microsoft. Pues por este motivo. O sea, la saga de Call of Duty vende 10 veces más que cualquier exclusivo de Sony. Y cuando digo cualquier exclusivo de Sony, digo cualquier exclusivo de Sony. Por eso, ¿vale?, Jim Ryan está llorando tantísimo. Desde que Microsoft compró Activision. Y entonces, pero atentos, hermanos de Xbox, porque no solamente vamos a recibir un montón de títulos de Call of Duty, es que también vamos a tener eh, la saga prácticamente completa de Crash Bandicoot. O sea, una saga, ¿vale? Que empezó en la, en la primera consola de Sony. Es irónico, ¿verdad? O sea, eh, una saga que empezó en la primera consola de Sony. Eh, la saga Call of Duty, que es la saga más vendida en las consolas de Sony, pues todo esto eh, dentro de muy poco va a ser de forma totalmente oficial, exclusivo para las consolas de Xbox. Así que, fanboys de Sony Lloroines, os informo desde aquí que ya podéis estar llorando toda la eternidad. Y es que atentos porque títulos también como Sekiro, uno de los videojuegos, si no recuerdo mal, le dieron el premio en el año 2019, creo que es, si me equivoco, déjame en los comentarios, al, video, al mejor videojuego del año. O sea, realmente la primera tanda del mes de enero de 2023 para el Xbox Game Pass es una auténtica locura con un montón de juegazos. O sea, realmente vamos a disfrutar un montón los hermanos de Xbox con todos estos títulos, ¿vale? O sea, impresionante. También tenemos prácticamente la trilogía de Diablo. O sea, realmente es una auténtica pasada. Hermanos de Xbox, quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros qué os parece la primera tanda de mes de enero para el Xbox Game Pass. A mí, sinceramente, eh, me parece la mejor, sin ninguna duda. O sea, ya con Bethesda fripe, pero es que con esto de Activision, o sea, realmente es impresionante. Y a los fanboys de Sony Yoroines, quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros qué os parece. A vosotros que sois tan tontos que tenéis que pagar 80 euros o 80 dólares por un videojuego, mientras que nosotros, los listos de Xbox. Simplemente con el Xbox Game Pass tenemos todos estos juegazos. O sea, realmente es impresionante, de verdad. Hola, hermanos de Xbox, quiero de comentaros que ya tengo habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos los hermanos de Xbox que queréis apoyar el canal y haceros miembros del Xbox Team TT desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y como dicen los fanboys de Sonic Jeroines al TT, venga todos juntos. TT, TT. Eres un hater, hater, tete, tete, eres un puto hater, adiós.